Aquí están Federico Galeana, aquí al lado mío, y Beto Hassan. Los están viendo, bienvenidos a casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Realmente es muy emocionante esto, Chacho, porque encontrarnos en La Plata, poder hacer lo que vos nos estás permitiendo y el cable nos está permitiendo hacer, encontrarnos de esta manera, compartir tantos momentos lindos como hemos compartido durante todo el día de hoy, con tu gente, con los hermanos Bugallo, que realmente hacía como 3 o 4 años que no nos veíamos. Que no se veían. Esto es obra de ustedes y les queremos realmente públicamente agradecer esto tan, tan hermoso. No, muchas gracias. La verdad que tuvimos aquí con las chicas, con Analía y con Ana Cacopardo, la idea de hacer un revival. Ustedes marcan un sello cultural de La Plata, pertenecen a nuestra ciudad, lo hemos donado para la Argentina y el mundo. Pero quería mostrarles, hay generaciones de jóvenes que tal vez no conozcan la historia y queríamos vivir todos los momentos de ustedes de su fundación. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Chacho. Y además, lo que vos acabás de comentar, lo hablábamos hace un rato con Beto, no es por hacer un elogio a los directivos de Eldardo Rocha Cablevisión y a vos como amigo que nos has permitido este encuentro, sino que lo comentábamos con Beto, que seguramente nadie nos hubiera dado esta oportunidad de poder hacer esta especie de documental sobre los orígenes de Opus 4, ¿no? Bueno, ¿y cómo comenzaron? Mira, comenzamos de una manera muy, muy casual. Te pongo el antecedente que, por lo menos en mi caso, toda mi carrera de universitaria, me recibí finalmente en el año 69 de abogado. Y tardé bastantes años en recibirme. Por suerte. Sí, por suerte. Por suerte tardé muchos años en recibirme. Otros no nos hemos recibido. ¿No? No. Pero yo te digo por suerte porque en el año 64 apareció por toda la ciudad de La Plata un afiche que decía: ven a cantar con nosotros, coro universitario de La Plata. Y yo dije, yo voy. Y ahí fui. Y me probaron y entré al coro. Y al otro ensayo fue mi hermano también. Y en esa época también entró Federico. Y a partir de ahí viví en La Plata cantidades de cosas que me asignaron para toda la vida. Y a la vuelta de una pequeña gira que habíamos hecho con el coro universitario un 9 de julio en Bragado, a la mañana del 10 de julio, me viene a la pensión, me golpean la puerta en la pensión. Digo, ¿quién vendrá a esta hora? Nos habíamos acostado a las 4 de la mañana y eran las 8 y media. Antonio Bugallo. Dice, ¿qué te parece si formamos un conjunto? Déjame de jorobar esta obra. Bueno, digo, pero no se me adelante. No, Federico, usted me preguntó y yo le dije. ¿Quién era el director del coro universitario? El director era Roberto Ruiz. ¿Roberto Ruiz? ¿Hace mucho que no lo ven? Ah, lo ven. Lo hemos visto regularmente en estos últimos. Además, lo tenemos muy en el corazón también. Sí. Bueno, entrañable. Aquí está el testimonio entonces, Dani, de Roberto Ruiz. La aparición de Opus 4 fue consecuencia, en todo caso, natural y a la larga, de un periodo muy rico en muchos sentidos, de la vida del coro universitario, que yo ya en aquel entonces lo dirigía. Yo creo que el ingreso de ellos, el primero que debe haber ingresado fue Antonio Bugallo. Antonio y Tino Bugallo fueron los primeros, debe haber sido en el año 63. Y al año siguiente, en el año 64, fue una verdadera invasión de estudiantes, entre los cuales, bueno, entraron los dos, Hassan, Beto fundamentalmente, Alberto, y Federico Galeana. Entraron durante el año 64 en una multitud que constituyó el coro universitario en ese momento, donde llegamos a computar en lista 208 personas. Y ese año empezó la preparación de lo que fue la participación del coro universitario en el 65, del primer Festival Internacional de Coros Universitarios en Estados Unidos, al cual fuimos invitados. Y para lo cual hubo que hacer una selección muy rigurosa, porque no podían viajar más de 42 personas. Y bueno, en esa selección, entre el sector masculino, bueno, ya estuvieron los Bugallo,
Antonio y Lino, estuvo Federico Galeana, estuvo Beto Azán y otra gente naturalmente. Ese achicamiento, fue un viaje muy enriquecedor, por supuesto, y como de 40 días, y ya ahí empezó a haber un acercamiento entre ellos, ¿cierto? Que no fue un acercamiento así de ellos cuatro, sino de todo un grupo de gente, principalmente a partir de del fervor que ellos desarrollaron por los negros espirituales. ¿Y? Sí, nos estábamos acordando que Roberto tiene razón en todo esto que comentó. Bueno, lamentablemente el único que no fue Lino Bugallo, que en ese momento no estaba en el coro. No sé por qué motivo se había alejado un poco del coro universitario y se perdió el viaje a Estados Unidos, ¿no? Y es cierto, nosotros siempre contamos, teníamos una humorada que la hicimos durante 2 o 3 años cuando el conjunto cumplió 20 años. Se escribió para nosotros, Jorge Sosa, un escritor mendocino, escribió una humorada para nosotros, que nosotros le alimentamos con datos, en la cual siempre contábamos que el coro universitario, llegamos a ser más de 200 personas y era absolutamente cierto. Y nosotros decíamos que se armaba un festival de coro y nada más que con los parientes y amigos de las 200 personas se juntaban 1000 personas como nada. Entonces, claro, la gente decía, ¿qué éxito tienen los coros? Eran los parientes y amigos. Federico, ¿cuándo se empiezan a juntar con Lino y Antonio? ¿Y en dónde? Mira, nosotros empezamos a hacer, los primeros ensayos los empezamos a hacer en la casa de los Bugallo, en la vieja casa de los Bugallo, que lamentablemente se perdió. Digo lamentablemente porque ahora hay ahí una estructura que sí, una no estructura de cemento, nada, ¿no? Plaza Italia, vamos Plaza a ubicar. Plaza Italia 31, Plaza sí. Italia 31. Y Plaza Italia diagonal 74. Del lado de 32, ¿no es cierto? Ahí empezamos a hacer los primeros ensayos, las primeras experimentaciones. Ensayábamos, recuerdo todos los días a la 1:30, de 1:30 a 3 de la tarde, porque era cuando salíamos con Beto del comedor universitario. Salimos del comedor universitario y nos íbamos directo a ensayar lo de los Bugallo, donde su mamá, Lelia, no se llevaba mate hasta que se dormía, se cansaba de llevarnos mate y se dormía. Y se aburría de escucharse. Pero vamos a recordar entonces eso, Beto. ¿Cómo no? En la casa mismo de los Bugallos, de Lino y Antonio. Y Opus 4 nace un día que yo hacía rato andaba con ganas de formar un cuarteto, para un cuarteto masculino, para hacer algo de música popular mezclada con un poco de música coral culta, digamos, entre comillas, ¿no? Y sobre todo hacer los negros espirituales, que era lo que nos tenía fascinado en esa época. Bueno, ocurre que yo termino de cursar veterinaria, yo estudiaba veterinaria, termino de cursar y digo, bueno, este es el momento justo para formar, para cristalizar esa ambición que yo tenía. Hasta ese momento había estado en el coro universitario, en el conjunto vocal de Cámara de la Plata, pero quería hacer un cuarteto para hacer música popular mezclada con la otra y de una manera especial. Esa por lo menos era mi intención. Bueno, voy al coro universitario, hablo con Beto Azán, hablo con Federico Galeana y con mi hermano para transmitiendo la inquietud de formar un cuarteto. Ellos se mostraron un poco tibios de entrada, ¿no? Lo sorprendió un poco la idea, y aparte mi entusiasmo era realmente tremendo. Bueno, la cuestión que al final los convencí, y me acuerdo que en la Plaza Italia creo que fue, que hicimos el primer acorde a ver cómo sonaba el cuarteto. Hicimos un acorde, nos gustó, y dijimos, bueno, a partir de ahí empezó Opus 4, que no se llamaba Opus 4 todavía, no teníamos nombre. Y ahí empezamos a trabajar. En la fecha del 10 de julio del año 68. Así que dentro de poquito se cumplen 24 años, creo. De ese primer acorde, sí. Del primer acorde en Plaza Italia. Del primer día, ¿no? Hicimos para festejar esa posibilidad de cantar juntos. Fuimos a comer juntos, no sé, me acuerdo que... Claro. Y vinimos contentísimos cantando por Diagonal 74 hasta nuestra casa, a tomar unos mates luego de comer, todos muy contentos por haber formado un conjunto que nos encantaba. Sí. Con el hallazgo ese. Alberto, ¿y después de esto qué? Bueno, te imaginas que todo requiere ensayo. Empezamos a ensayar en la casa de los Bugallo prácticamente todos los días. Claro, los jorobábamos un poco. Entonces, de vez en cuando,
nos íbamos a alguna otra parte a ensayar, porque era necesario diversificar un poco para no cansarlo. Hay un, me estoy acordando ahora, hay un fanático incondicional que fue, nos acompañaba a todas partes, donde fuéramos nosotros, él estaba con nosotros, y es uno de los amigos más queridos y más entrañables que tenemos de aquella época y que creo seguimos teniendo, que es Dardo Flores. ¿Lo quieren escuchar? A ver qué opina Dardo. Está Dardo también. Está Dardo también. A ver, por favor, Dani. Y recuerdo bien que después de cada concierto nos reuníamos o en el bar de la calle 54 y 5, en la cervecería, y bien, no bien veníamos aquí a casa. Lamentablemente esta casa no es como era antes, puesto que era un tipo de ambiente mucho más grande en que solíamos reunirnos todos los muchachos del coro. Comíamos algo, bebíamos, y dentro del coro, justamente después de los momentos agradables que pasábamos, surgía siempre un chico o dos que quería hacer algo con su guitarra o con sus cualidades así vocales. Y por ahí surgieron estos dos o tres chicos, que son los hermanos Bugallo, justamente con Beto Azán y Federico, de modo que se les ocurrió incursionar un poco en los ritmos de los Negros Espirituales, que fue el germen original con lo cual se inició el coro universitario cuando vinieron los del coro de Yale, allá de Norteamérica. Bueno, y así yo tengo el hermoso recuerdo de los chicos que justamente se juntaron para hacer este tipo de conjunto. Y tengo un lindo recuerdo también cuando en sus primeras incursiones, y eso lo quiero hacer recalcar, que yo lo recuerdo muy bien, cuando mandaron una grabación a una emisora de Mar del Plata. Y tengo la imagen, no sé si ellos se acordarán de eso, que veía las cuatro cabezas metidas en una vieja radio, tratando de sintonizar Mar del Plata, que en aquella época estaba entre dos o tres emisoras que se sentía nada más que chillidos. Pero por ahí, en algún momento, alguien escuchó un trocito, acá estamos, acá soy yo. Entonces fue el momento de alegría para todos, porque justamente salía al aire una de las primeras grabaciones que había mandado Antonio. En fin, esa es una de las cosas que recuerdo muy bien. Y estas fotos eran del EU9, Radio Mar del Plata, de EU9, ahora es el EU6. Claro. Pero sabés que todas esas fotos las sacó Dardo, porque es cierto lo que te decía hace un rato, Dardo venía siempre con nosotros, y vino a Mar del Plata con nosotros. Sí, nos sacó todas esas fotos que viste recién, y muchísimas más. Y lo que él contaba de que nos volvíamos locos buscando aquellas primeras transmisiones donde pasaba una grabación nuestra, y bueno, eran los primeros momentos, ¿no? Vamos a ir al rincón de la memoria, a la misma plaza donde cantaron ustedes dos y los dos Bugallo por primera vez esos acordes. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo no? A ver. ¿Dónde fue que hicimos? A ver, ¿dónde era? Este Plaza Italia. Plaza Italia 31 era donde hicimos el primer acorde. El primer acorde no fue ahí. No fue ahí. Fue para allá. Exactamente allá. Ah, ¿te acuerdas que fuimos a comer por allá por la Diagonal? Ajá, un restaurante en 10, sí. En 10 y Diagonal. Sí. ¿Cómo se llamó el restaurante ese? Del Banco Provincia. Del Banco Provincia. Fue algo así, ¿no es cierto? Sí, después de comer. Aleluya, 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 aleluya. Pero esta no fue la primera canción. No era esta la primera. Vos fíjate, cuando los ensayos que hacíamos ahí, en el. Bueno, ahora. No, escúchame, era la que nos servía de presentación al principio. Claro, al principio. Fijo el contento. ¿Te acordás cómo era? ¿La hacemos? Sí, era Sobelino. ¿Qué tono? Agarra un tono cualquiera. Well, behold, the bridegroom's coming. Lift up your voices, cry loud. Be ready when the bridegroom's coming to meet him in the air. Well, behold, the bridegroom's coming. Lift up your voices, cry loud. Be ready when the bridegroom's coming to meet him in the air. I wanna think on you, think on you, think on your mind. I will go and keep on down the line of time. Well, the stars in the heavens will tumble upon just me.
meet you at the judgment bar of God. Well, behold, behold, the bridegroom's coming. Lift up your voices, crying loud, and be ready. Be ready when the bridegroom's coming to meet him in the air. Well, behold, behold, the bridegroom's coming, lift up your voices, crying loud, and be ready. Be ready when the bridegroom's coming to meet him in the air. Esa era la canción. Esa misma fue. Bueno, y ahora vamos a...